Hola amigos, hoy vamos a repasar un poco el tema de enfermería de tortugas y la flotabilidad en el agua cuando hay neumonía. Pero bueno, antes queríamos enseñaros nuestra enfermería portátil. Simplemente es realizarte a ti mismo, prepararte un soporte para la lámpara de calor y el tema del calefactor de agua. Este es de los fijos a 25 grados para que puedas llevarla donde quieras. En este caso la hemos traído al invernadero donde están el resto de tortugas pequeñas en recuperación, puesto que está comprobado también que un buen ambiente, es decir, un ambiente positivo, donde se encuentren mejor, no encerradas en la cocina, oscuras y tal, va a ayudar también a su recuperación, como es lógico. Entonces aquí tiene a sus coleguis que están escondidas. Y bueno, ¿y qué le pasa a Lady Pitt? Pues Lady Pitt, que es una Mauremis revesi, pues ¿qué pasa? Que hibernó, fue abandonada en un estanque y no ha superado bien la hibernación. Ahora cuando ha salido, pues nos la hemos encontrado con neumonía y con todas las extremidades carcomidas por las ratas, porque está en una junquera con lodo y bueno, ahí la han atacado. Entonces, la verdad es que esto es bastante grave, va a requerir un mes mínimo de enfermería. Lo habitual es que necesitemos tanto los antibióticos inyectables, como quizás incluso nos va a hacer falta alimentarlas a mano, ¿vale? Con la sonda hasta la mitad de la tortuga o ponerle suero, que es bastante poco agradable para ambas partes. Y además le estamos aplicando en sus patitas carcomidas pomada antibiótica antibacteriana y también pomada antifúngica. Entonces, como herramienta básica, tenemos nuestras pomadas, ¿vale? La antibacteriana, la antifúngica y además el apósito spray de humana para que es un apósito que resiste un poco al agua, entonces bueno, pues se lo aplicamos después de las cremas para que le aguante un poquito las pomadas porque al estar en agua pues se pierde todo muy ¿Y fácilmente. cuál es el tratamiento clásico para una tortuga que presenta neumonía? Bueno, pues lo primero, cuando están malitas van a estar con muy poca agua, ¿vale? Y en un entorno muy controlado, con su lámpara de calor y la, o sea, tanto que puedan recibir calor por arriba, ¿vale? Como si fuera el sol, como el agua calentita. Y luego el tratamiento, pues ya hemos dicho que suele ser en general o vía oral o inyectable. Inyectable suele ser la elección para tortugas, puesto que es incluso más fácil quedárselo oral, abrirles la boca y todo el rollo. Y bueno, pues ahora vamos a pasar directamente a hablar de la flotabilidad. Y también un chute de vitamina A siempre, Ah, ¿no? Cuando están sí. Ah, malitas. sí, por protocolo en general, cuando están así malitas y sospechas que es del respiratorio, que es lo habitual en ellas después de la hibernación, es verdad, un chute único de vitamina A. Y con todo eso, en principio. Si nuestra morada de invierno, que ahora es verano, puede tener tortugas en recuperación. Esto va a ser porque las tortugas temáticas puedan descansar. Si nuestro estanque no tiene zonas de descanso, zonas de sol, arena y escondites, no nos va a valer como enfermería. Por Claro, ejemplo, Lady Pitt, si la ella cogemos, no podría estar ahora en el, aquí. si está aquí, podría tomar el sol, podría esconderse, podría reposar. Un enfermo no puede estar flotando y nadando 24 Pero bueno, horas. en general los enfermos nos gusta tenerlos y hay que tenerlos aparte, separados, pues bueno, para hacerles sus pruebas y para verificar qué comen, verificar cómo son las deposiciones y demás. Entonces, nada, lo que último queríamos hablar es que, como veis, Lady Pitt no puede bucear. Ya sabéis que las tortugas regulan el nivel de buceo en función del aire que tienen en sus pulmones, ellas saben. ¿Y qué pasa cuando veis que una tortuga no puede bucear y está así simétrica, pero no puede sumergirse? Es porque tiene los pulmones con neumonía, enfisema o algo peor. Por fortuna parece que esto es solo neumonía, pero hay cuadros peores que les dan a las tortugas flotabilidad total. Esto implica que no puede bucear. Evidentemente, si no puede bucear, no la vamos a dejar en un estanque de este tipo porque se cansa. Ahora, por ejemplo, se ha puesto a comer porque se ha motivado y se ha comido un pellet de preparado de comida para tortugas. La podemos dejar aquí un ratito, puesto que se anima mucho al ver a sus amigas. De hecho, hay otra Mauremis por ahí escondida. Y bueno, esto era para hablarle de flotabilidad. Si están afectados los dos pulmones, flota así simétricamente. Si está afectado el izquierdo o el derecho, pues va a flotar como de lado. Y bueno, pues saber que es una emergencia grave cuando una tortuga flota, flota permanentemente y no puede bucear. Bueno, no, es la primera vez que come, se encuentra bastante mejor, va ganando fuerza. Vamos a ver cómo no tiene ya colita, Espera, espera, que porque a ver, ya está. algún depredador se lo ha carcomido
tiene ahí heridas. Mira, esta patita ha perdido dos garras. Aquí ha perdido media mano. Es un desastre, vamos. Bueno, va a estar un ratito ahora con sus amigas. Cuando se vaya el sol, la volveremos a meter en el recipiente de la enfermería que está aquí al lado. Y bueno, pues nada, hasta aquí.